Dicho que el amarillo está maldito para los artistas y este color sin embargo es gloria bendita para los cabistas cada rincón cada calón de mi carranza bendito sea lo que yo Hola, ya estamos aquí en este submarino de este martes día 19 de marzo, una festividad muy importante para todos los padres. Muchas felicidades. Y aquí, como vamos a hablar también los martes de la cantera de Cádiz, con quien mejor hablar, que con uno de sus eh, más fervientes admiradores y seguidores de esta cantera cadista, como es Juan Ángel Oliva. Él es el director de esa página web, la cantera de eh, ¿Cómo estás? Hola Hugo, ¿qué tal? ¿Todo bien? En ¿La cantera de Cádiz tiene buena salud o algunos, como se piensa, esa salud está bastante desmejorada, que hace mucho tiempo que no salen futbolistas importantes, salvo Suso y otro, pero a cuenta gotas. Pues la verdad yo considero que hay bastante mimbre, hay bastante potencial, lo que pasa que creo que no de la cosa de llegar al primer equipo, entonces el jugador se desmotiva un poco y demás, no se están dando oportunidades, pero yo creo que hay bastante cantera para, para bastante tiempo, puesto que tenemos ahí la prueba ¿no? del Cádiz Juvenil, que ha quedado que ha ascendido, ha recuperado otra vez la categoría, hay jugadores del Juvenil B que, que están siendo seguidos por varios equipos y, y yo creo que hay mimbres. Hay miembros suficientes. Eso también eh, hablamos y discutimos muchas veces con Antonio. Buenas, ¿cómo está usted, señor Antonio Díaz? Muy Justa? buena. Felicidades a todos los Pepe y a todos los padres. Que le digo yo a Ángel que está diciendo que hay muchos um, jugadores y tal, pero hay un problema, ¿no? Que ahora esto de que un chico con 13 y 14 años ya tiene representante ya, o sea en eso ha cambiado totalmente. La verdad que sí, ¿no? Que hoy hoy en día, como tú dices, cualquier jugador joven tiene representantes. Eso quizás mmm, repercute mucho a la hora de poder firmar por otro club. O sea, tenemos los casos de que hemos tenido este verano. Con de Jaime. Jaime, Jaime y Sánchez, tenemos ahora de Diego González. Diego González. Efectivamente, ¿no? yo creo que tienen una edad que, que sí pueden estar asesorados, pero tampoco que se involucren mucho en en su en su pro, pro, progresación y en su en su futuro no creo que pueden perjudicarle un poco que son todavía muy jóvenes asesoramiento sí pero no que se metan de esa forma de lleno como ha pasado este verano es uno de los problemas que surge ya también cuando hablamos de cantera. Anteriormente eh, se hablaba de cantera, había eh, un sentimiento ayer, eh, con, hablando con Alexandro Gauchi, justamente comentaba eso una vez que nosotros nos habíamos eh, terminado el programa, hablando de la implicación, es que lo primero que hay que generar también es una ilusión. O sea que el futbolista eh, que empieza en una categoría inferior de un club, tenga esa convicción de que quiere ser y quiere defender los colores de su equipo. El problema es que ahora hay muchos... Eh, Pero es que ahora llega el representante suena, no, de no. turno y le dice, a ti te gira el Madrid, el Atlético Madrid, el Betty, el Sevilla, el Málaga, esto, tú vas a ganar mucho más, y tiene el chaval 16 años, 17. Que demuestre que va a ser futbolista, que va y que seas capaz de llegar al primer equipo, que Hacienda, que, y seguro que en dos años está traspasado y bien. Pero, y claro, y no... viste la camiseta del Cádiz, que fue como dice Chico, ¿no? su ilusión era triunfar en el Cádiz y no lo pudo hacer porque no lo dejaron. Y a Suso tampoco le dieron oportunidades. O sea que, que hay. Eso a mí, lo vuelvo a decir, lo digo ayer, para mí los representantes, la mayoría son nefastos. Para claro, el fútbol tenemos el problema, pero no vamos a echar tampoco toda la culpa a los representantes. No. También los clubes también que tienen que crear a ese futbolista, a ese entorno, a esa base esos sentimientos también de cariño hacia su propio club. Yo creo que sí, no. Yo creo que es una base importante, no. Yo creo que incluso eh, puedo decir que he estado siguiendo al Cádiz juvenil toda la temporada. Creo que él ...el que esté Pepe Bermúdez... ...en, en la plantilla del organigrama de entrenadores... ...es un acierto ¿no?... ...porque es un jugador que ha sentido la camiseta... ...que inculca, que inculca esos colores... ...es decadista... ...yo creo que al Cádiz Juvenil le ha venido bastante bien ¿no? ...pues creo que esa es la filosofía... ...como tú bien dices, la que debemos llevar... ...que el jugador se sienta de aquí... Que se sienta gaditano, se sienta esos colores... ...hay de hecho jugadores que que lo sienten que están que dan la cara por este equipo, como tú como bien ha dicho Antonio, a Chico le hubiese gustado triunfar aquí, no se le dio la oportunidad, pero es que el problema es que hay jugadores que vienen de abajo con esa ilusión y tal como está la cosa tampoco le vamos a dar la oportunidad. Efectivamente, y hablando de la oportunidad, la oportunidad la tiene eh, que poner ese primer equipo eh, sacando futbolistas y bueno, en, teniendo que contratar, por supuesto, porque siempre es necesario para la primera plantilla a jugadores eh, con una ya hechura y con una, un currículum, pero también hay una parte de esa plantilla que tiene que estar confeccionada con jugadores del de equipo filial o de los chicos que han salido de la cantera, un entrenamiento que hoy... A, bueno, un equipo que ha tenido hoy una jornada de descanso, Antonio. Ya ayer lo comentaba, ya estaba Alejandro dándonos ese organigrama que hay de aquí al final de al final semana. de semana. Pues descansa el equipo, mañana vuelve al trabajo con doble sesión y, y el jueves va a la universidad, ¿no? A jueves Jueves y sábado. Y sábado, el viernes vuelve a Rosay y el sábado la última sesión será en la universidad preparando el partido de Arroyo, que por cierto querían cambiar el partido, ayer hablaba con, con, el, con el club para intentar cambiar el partido al sábado, pero ya Arcadí tenía todo programado y claro, dijeron que, que ellos salían el sábado para jugar el domingo. Hay una cosa, Antonio, eh, ayer también eh, se vio en algunas redes sociales, como es Twitter y demás, que se hablaba de que el equipo extremeño, el Arroyo, había, no había aceptado eh, la petición del Cádiz. Que el que quería cambiar la, el horario era el Cádiz, cuando eso es incierto, porque el que quiso cambiar el, que el pone, horario, a que no. se dio cuenta a última hora, es el propio el equipo arroyo. del Arroyo, que eh, hay una, una fiesta popular, puede ser, no sé okay, si. Okay. es me... Domingo de Ramo. Claro. Y algo habrá no. allí, ¿no? Y entonces, creo que muchas veces también, eh, Juan Ángel te habrá visto, ¿no? Que por la inmediatez de la noticia muchas veces se suele cambiar la, eh, el, todo el tema de lo que, es, eh, lo que es verdad y lo que no es verdad. Claro, cambia, cambia todo, ¿no? Lo que el entrenamiento ya está ajustado, está programado a un, a un horario y a, un, y a una fecha, entonces el. El cambiar pues perjudica en este caso al Cádiz, ¿no? que ya tenía una programación hecha. ¿eh? Efectivamente. Digo yo la plantilla hoy, mañana vuelve al trabajo y la gran preocupación es eh, Jorge Luque. Y al parecer eh, está bien, tiene esa molestia, pero no tiene rotura ni tiene nada, igual que la semana anterior. O sea que se recuperará y, y hay que mantenerlo. Sí. Es una, vamos a decir, podemos decir que es la, casi la misma, la, la misma situación la misma, de la semana anterior. Igual, igual. O sea, una sobrecarga producida por un edema de una lesión eh, ya muy antigua, al una tener cicatriz. el músculo esa costura o esa... Eh, no tiene esa elasticidad que normalmente tiene que tener el músculo, y a esa tirante le provoca esa sensación de que se pueda romper. De que se pueda romper, y es lo que hace el... cuando nota eso se retira o sea pide, pide el cambio, cambio para no exponerse y sí, es Martínez Villal doctor del Cádiz dice que no hay ningún problema y que estará el domingo en, en el campo del Arroyo o sea que por lo tanto el Cádiz completo no todo o sea no va no va a tener lesionado no tiene sancionado ahora mismo o sea que es buena señal justamente con la recuperación de Alex Granel... que tuvo el partido de sanción, de sanción. y también con la recuperación del lesionado Franci eso sí, justamente se ha recuperado Francis, y Francia está teniendo auténtica mala suerte, ¿eh? porque... Se lesionó en la pretemporada de una enfermedad. Después hubo una lesión en la mano en la mano que le, lo tuvo cerca de un mes y medio uh -huh. fuera. Vuelve y le pisan el tobillo y le rompen el ligamento del tobillo y está lesionado hasta ahora. Y ahora que tendría una cierta opción de entrar, Aitor Núñez está que está se sale con lo cual el de lateral derecho ]ísimo. está cubierto por eh, Aitor y por Moque. Con lo cual eso muchas veces al futbolista, esa es la suerte que se, que se le pide wow. al futbolista. ¿Eh? La verdad que sí, no que... Que Aitor está en buen momento y la verdad que no le ha, no le ha favorecido nada, ¿no? Y sobre todo lo como tú comentas, ¿no? Una, un inicio de temporada bastante malo por, en el aspecto de lesiones y una vez que, que puede tener la oportunidad, pues vemos que Aitor está en buen momento, ¿no? Y como bien habéis comentado antes, ¿no? La, la recuperación de Luque, que creo que sí que, que estará ante el arroyo, es un partido importante y fundamental para los intereses del Cádiz. Y creo que ...que como vimos Ancarranza, aunque esté, aunque pida el cambio y demás, puede ser un jugador determinante. Esa determinación de un futbolista que muchas veces ¿no? los técnicos eh, necesitan jugadores buenos pero muchas veces también esa dependencia hace que ese jugador esté siempre eh, tenga el técnico pero en vilo. esos son todos los clubes ¿eh? no solo el Cádiz que es un equipo modesto no son los equipos grandes y tienen dependencia de, de, de determinados de determinados jugadores no como Messi en el Barcelona que Ronaldo en el Madrid es, que es normal que allí son todos muy buenos no pero... Todavía tiene uno que es mucho mejor. Todavía en los clubes. Eso. Y el inferiores. Atlético de Madrid Falcao, cuando Falcao no está pues ahora está respondiendo Diego Costa, pero es que eh, y en los equipos modestos igual, pues, en el Cádiz cuando no está Jorge Luque, pues se está notando ahora. Esa es la, la realidad, no lo estamos viendo. Pero yo creo que también eh, la verdad es que Jorge Luque le da un, algo diferente al equipo en esa, eh, porque es el futbolista con mayor talento que pueda tener hoy el equipo. Pero luego también hace, hemos visto que cuando ha fallado o ha faltado Alventosa o ha faltado eh, Falo, ha faltado eh, Josete, el equipo lo ha lo han notado. La mejor racha del equipo ha sido cuando ha estado todo a disposición. Luego cuando han venido el tema de, la, de las tarjetas, que muchos de ellos cumplieron un ciclo de cinco amarillas, y la baja de uno dos futbolistas... La notó mucho el equipo y ahí vinieron esas tres o cuatro de derrotas. La verdad que sí, ¿no? que Es que estamos hablando de. Lo hemos visto al equipo desde el principio, ¿no? El equipo ha estado muy cortito y ahora los refuerzos estos de invierno le han venido bastante bien. Y aparte de lo que tú dices, Jorge Luque, aparte de que da mucha más calidad al equipo, también mucha más veter veteranía, creo yo, ¿no? Eso. ...ha sido... es muy importante... dentro de un equipo que hemos visto que, que le ha costado bastante trabajo... tirar hacia adelante... y ahora con los refuerzos de Peragón... Eh, Luque y demás... y los tres o cuatro que estaban, que, que ya aportaban... Villar, Pablo, que son jugadores mmm, fundamentales también este equipo. Creo que ahora la plantilla se ve un poquito más... más reforzada. Eh, Juan Ángel, antes ya de pasar a lo que es estrictamente la jornada de cantera, eh, ¿crees que el Cádiz no va a pasar ningún tipo de apuro e incluso pueda estar mirando más para arriba que para abajo? Yo, es, es, un, es que el equipo te deja incertidumbre, ¿no? Yo creo que, que ahora está mucho mejor defensivamente, ¿no? Que ahora le está costando a los equipos contrarios, a los equipos rivales hacerle gol. Eso ha sido una de las tareas que, que a principio pues, nos ha costado perder bastantes puntos y creo que, que el equipo tiene, tiene plantilla para no pasar apuros, pero claro. A ver, el partido de, de este fin de semana contra el Arroyo creo que va a ser fundamental para los intereses del equipo. Un punto de inflexión y el punto de inflexión también lo damos ahora eh, para hablar de lo que sucedió este fin de semana en la cantera de Cádiz, Antonio, donde hubo partidos importantes, interesantes y bueno, y con resultados podemos decir eh, para todos los gustos. Sí, hubo dos derrotas, ¿no? la del Cádiz B con el Coria 0-1, ahora podremos ver las imágenes. El Chiclana balón quedó 1-1, uno uno. o sea, el balón de Paco Baena, desde que cogió el equipo, ha salido ahí abajo y prácticamente se puede decir que está salvado, ¿no? El balón juvenil le metió 5-0 al a tiempo libre y el cadete, el balón B-cadete contra el Pueblo Nuevo 2-1, y el Cádiz B-infantil que perdió con el Andalucía 1-4. Y... Claro, decir que los infantiles, los equipos B de infantil y de cadetes son todos del primer año y a veces juegan contra claro, equipos de segundo año o, o, y, hay y eso se nota en esa categoría. la verdad sí. que sí, ¿no? Que tengo constancia de que David Galeote, en este caso el que está el que dirige al infantil B, un entrenador que me gusta desde un inicio, que trabaja bastante bien, pero como tú dices, tiene un equipo totalmente de primer muy año. Bien, además, en esa categoría, como el Cádiz tiene un equipo superior en Andaluza, en este caso el B es tan preferente que es una categoría bastante fuerte y se encuentra con que la mayoría de los equipos, a excepción de 1-2, Jerez y San los demás tienen todos jugadores de segundo año. Entonces un año de diferencia se nota. Le, incluso estaba peor, ha ido poco a poco mejorando. De hecho creo que va a mantener la categoría sin problemas. Y también hablando ya de ese Cádiz B que... El tanto dolor de cabeza nos está trayendo ¿no?... porque no termina de responder, la verdad es que un equipo nuevo, cada temporada se va haciendo equipos nuevos, no hay base donde se puedan sustentar, eh, se perdió con el Coria, el Coria uno de los gallitos del grupo, eh, se encuentra segundo detrás del Algeciras... con 54 puntos y ese Cádiz que pero que no termina de, de romper. La verdad que no, que no termina de romper. Eh... Yo creo que a estas alturas un, el equipo filial amarillo ya debería de estar más que tener asegurada la, la permanencia y demás y, y mostrar otra, otras cualidades, creo yo. No, Yo creo que el, que el equipo no está, no está dando la talla, a mi juicio, a mi criterio. Eh, tiene muchos altibajos y no tiene una, una línea regular. Entonces. Sí. Sí, sí, sí. ...bueno el domingo, el domingo con el, con el Coria... ...un equipo como hemos dicho va a segundo... ...la verdad es que no demostró ser superior el Coria... ...tiene buen equipo, un equipo rápido... ...tiene gente rápida arriba... ...y el Cádiz no, no anduvo mal... ...lo que pasa es que hay momentos cuando se quedó con 10... ...no sé Juanma por qué mantuvo esa línea de cuatro defensa ...cuando ellos solo tenía un hombre arriba ¿no?... ...y quitó a Juanmi que, que era el hombre en el centro del campo... ...que enlazaba y que... Estaba bien, ¿no? No sé, son los entrenadores quien conoce mejor a sus jugadores. Pero la verdad que el B como mínimo mereció el empate, no mereció perder. Y tiene que seguir luchando por mantener la categoría, aunque está ahí a unos cuantos puntos del descenso, pero aún queda partido y esta categoría está... está difícil. ¿eh? También decir que eh, tuvo la lesión de Gasca. La de Alberto, que también. Y justamente vemos a Gaby, ahí ese número 3, que es un central, y ahí sí Gaby tuvo bastante problema en el lateral porque su corpulencia no le permitía. Eh, y justamente no estaba eh, Gasca, que es el titular, y, eh, y Gonzalo también eh, tuvo que... Estaba con la selección junto con José Mari, ¿no? Ah, sí, pero vamos, Diego está jugando con el Diego juvenil. Diego está, ¿no? digamos, entrenando con el juvenil. Con el juvenil, y jugó y participando con el juvenil. Pero en este caso, como tú bien dices, nada más que la ausencia de Gasca, José Mari, y todos los problemas que ha tenido desde el principio, o sí, la lesión nota. de Víctor Ledesma, que se nota muchísimo mucho, en el, el la equipo. La lesión no, de mucho, Víctor la atara... está. Muchísimo. Y uh -huh. yo creo que, hombre, son puntos también que hay que destacar, ¿no? No solo que con... ...con los un problemas. Poco de más los... suerte, el equipo, pues manteniendo su bloque, hubiese, la verdad, que creo que hubiese dado otra imagen. De hecho, creo que tiene equipo suficiente para, para cumplir el objetivo. Para más. Motivos. Yo creo que ¿Sí? el Cadive, si si no hubiese tenido tantísimos problemas, yo creo que estaría entre los seis o siete sí, primeros. Claro, seguro, con, la, ¿eh? con los problemas que ha tenido con Víctor Ledesma y, y los demás, pues creo que sí, que estaría peleando por los puestos de arriba. Puesto de arriba que están bastante lejos, más bien hay siete equipos que están en tres puntos, porque el Cádiz B tiene 34 puntos y el límite lo pone los barrios con, 30, con 29, o sea, hasta 5 puntos de lo que es el descenso de categoría en principio, porque luego también si hay descensos de segunda B también puede complicar. Y justamente hay 7 equipos: el Pozo Blanco con Arcos eh, Atlético de Antoniano, el San Juan y el Sevilla, que es el que tiene 31, de 34 a 31 hay 7 equipos ahí en esa zona. Es difícil ya mirar para abajo, pero tampoco se puede uno dormir los laureles y tiene que estar pensando ya en conseguir los puntos de... que te aseguren la permanencia no lo seguro. antes posible, ¿no? Yo, yo creo que lo va a conseguir, ¿no? Que, que el KDB ...se va a mantener por los puestos que está o dos más arriba, ¿no? Puede y, y eso que termina temporada y a ver si para la temporada que planifica las cosas con más tranquilidad, que haya tiempo, si sigue este proyecto, porque las dudas aún se mantienen, ¿no? aunque ha llegado si sí decía que no había problema, Alessandro lo decía, pero yo mantengo esas dudas de, de este nuevo proyecto, ojalá las cosas vayan bien. Y este nuevo proyecto, y ojalá que también, como hablábamos al principio del programa, Juan Ángel, que todo esto, esta subida de jugadores, porque Tomás ha subido del juvenil al primer equipo y lo está haciendo lo fenomenal está haciendo... en el primer equipo. Eh... Dieguito, que jugó el domingo, también está ahí, son los dos janderanos sí. los dos, que están jugando. Yo creo que, y un como... futbolista que yo creía que este año ha tenido mala suerte por la lesión era Sergio. ¿eh? Creo que si Sergio no se hubiese lesionado. Tal vez sí, le hubiese llegado su oportunidad. Estaba ¿eh? Francis lesionado, Aitor no estaba haciendo de la partida, no sí. se contaba con él y estaba jugando Moque reinventado como lateral derecho. Y cuando llegó Ramón, se pensó en eso y fue cuando cayó lesionado, o sea que, que mala suerte también. ¿no? Yo creo que, como tú dices, el, el futuro está ahí en, en stand-by, no sabemos lo que va a pasar, pero en este caso eh, la prueba de Tomás. En este caso, que es la última que tenemos, yo creo que aparte de hacer una plantilla competitiva según para, para subir, también habría que darle muchas más oportunidades a la cantera, que en este caso está demostrando, digamos, que, que tiene calidad y, y puede cumplir pero ahí, perfectamente. Pero Ángel, ahí tenemos una prueba, lo de Diego González, que si las cosas fueran normales si y hubiese firmado su contrato, pues él tiene tres años más con el Cádiz. Claro, se lo puede llevar cualquiera pagando el eh, derecho de formación. El derecho de formación. Club extranjero? Sí, sí, pero vamos. no. ¿Y el Madrid? el Madrid pagó el derecho de formación se lo llevó a Jaime. Pero son otro, otro tipo de derechos. Sí, pero vamos. Es, e igual, que se lo sí, puede sí. llevar, me refiero. Y, porque yo estoy seguro que Diego podría estar jugando en el bueno, Cádiz tranquilamente. No. Mm. Yo, el jugador ahora mismo que veo... Mm, con una proyección enorme, un pero defensa defensa. Pero es que justamente en esa posición estaba jugando Tomás, que también estaba eh, fenomenal. También sí, pero no Diego sabe. puede jugar, lo mismo jugar a la derecha que jugar a la izquierda de un jugador que, que se puede adaptar a distintas. Yo recuerdo a Diego en la época de Manolo Botubó, cuando Manolo Botubó jugaba lo mismo, jugaba de central jugaba de lateral izquierdo y salió. Y salió. El que sí le va a dar una oportunidad segura a los canteranos, eh, Juan Ángel, eh, que justamente en su página, eh, la cantera de Cádiz.com, eh, le está dando una, vamos, sobrada información de todo lo que es la cantera. Juan Ángel, a seguir luchando. Yo sé que te cuesta mucho, pero hay que seguir en el empeño y no morir en él. Eh. Adelante. Gracias. Muchísimas gracias por tu presencia. A ustedes por vuestra invitación. Y nosotros nos vamos. Mañana nos vemos aquí en la misma hora, en el submarino, que la pasen muy bien los artistas.